Esta exposición recoge la tauromaquia de Goya en su versión del Círculo de Bellas Artes de Madrid de 1921, la quinta edición que se hizo de esta tauromaquia, que tiene la singularidad de que se añadieron a las 33 láminas goyescas, se añadieron las 7 desde la A a la G que Goya había desechado por no estar contento como habían quedado en la última grabación. Junto a Goya y su tauromaquia están las litografías que hizo Barjora en el año 1970 y que supuso un gran revulsivo en el mercado de la tauromaquia. Son 20 litografías impresas por Casariego y con versos de Rafael Alberti. Esta tauromaquia sobresale fundamentalmente por esos colores rosas y ácidos que dan un tono singular a estas bellas estampas sobre la tauromaquia. Y junto a esta tauromaquia litógrafa está la tauromaquia que se imprimió en el año 1991 por la Junta de Extremadura y que consta de 10 grabados de gran tamaño en que otra vez Barjola vuelve a asomarse al rito ancestral de los toros.